Me he puesto hasta nerviosa, o sea... ¿Sí? Alguien come esta mierda. ¿Por qué no cogéis la estantería entera y la metéis en el carro? Todo esto que sepáis que luego se paga con propina. Es el ambientazo que hay. Somos unos gordos y no tenemos vergüenza. Ay, pobre. Buenos días y bienvenidos una vez más al canal. Aquí voy con Pau, de aquí delante va María. ¿Domingo qué, María? No, domingo no. Sábado 5 de mayo se celebra 5 de drinko por tradición mexicana o no sé, es como una fiesta mexicana, ¿no? Sí, creo que sí. Y todo el mundo se va a beber y de fiesta y no sé qué. Pero nosotros ya estuvimos de fiesta anoche y hoy nos vamos a comer. Hemos salido de casa y vamos a coger unas bicis, pero al final no da más hambre, hace mucho calor, había que alquilar dos bicis. Hemos decidido que vayan los chicos que tienen bici en bici y nosotras que no tenemos bici vamos a ir en bus, nos bajamos un poco antes, andamos un poquito hasta el sitio. Hoy va a ser un día que va a pasar a la historia porque María va a probar la pizza de Chicago. Tu último día, ¿cómo te sientes? Hombre, pues triste. Triste bueno, porque se pasa muy rápido, ¿verdad? Súper rápido. Nos hemos bien. La verdad es que ayer encima nos lo pasamos súper bien, super. Aunque hubo cambio de planes porque íbamos a un concierto de Cuscuyela. No era un concierto, era bueno, como si venían chicos también y ponían más música de otros cantantes. Llegamos a la puerta y íbamos fenomenal, sí, y de repente Quique no podía entrar y pensamos, tío, llevaba zapatillas y los demás llevábamos zapatos. Que estaba intoxicado. Sí, pero vamos, que entraba más gente en zapatillas y era, bueno, estuvimos allí como media hora peleando con ellos en plan de, por favor. O sea, es que yo ya al final le decía, ¿tú crees que una persona que está intoxicada está 40 minutos aquí dándote la brasa y hablando bien? Hicimos piña y si a uno no lo dejaran entrar, no entramos ninguno y nos fuimos a otra discoteca. Lo que pasa es que a mí se me fue en plan como todo, en plan las ganas de bailar, el subidón, todo se me fue porque no me gustaba la música, que es lo que me pasa cuando salgo aquí. Hubo tres o cuatro canciones que nos gustaron, bailamos, llegamos a casa, yo me acosté y Pau y María se comieron un sándwich y no sé si estuvisteis cascando o... Nada, ¿no? 10 minutillos, ¿no? ¿En serio? Tío, pues yo me acosté y yo no vi a Pau entrar, pero vi a animadillo en el sofá. Sí, lo que comíamos. En cuanto se acabó la comida, cada uno pasó cama. Ah. Pues eso, que os vemos en el Navy Pier con las pizzas, ¿vale? Y hemos pedido dos entrantes porque la pizza tarda una hora y hay mozzarella con tomate y pan, súper rico. Y tenemos a Quique. La vida. Quique, saluda. Hola, María, que ha hecho ya el reparto equitativo. Y aquí Pau, que no quiere comer. Sí, voy a comer una hora. Lo que pasa es que tarda la pizza, que te has dicho, una hora, ¿no? Sí. Tarda una hora. Ya está aquí la pizza. María, ¿qué? Madre mía. Madre mía. Qué pintón, madre mía, de verdad. Tengo más hambre. Caminando por el Navy Pier, que ya conté una vez cuando hicimos el tour en barco por Chicago, que había sido como base militar, también se había usado como para la universidad, en plan, ha tenido muchos usos distintos a lo largo del tiempo. No me acuerdo exactamente para qué se construyó, pero bueno, en ese vídeo está, así que si queréis saberlo, ir a ese vídeo. Y nada, y ahora lo que es como un sitio súper turístico, hay una noria, gente como nosotros paseando, y también en este edificio hay restaurantes y salas de fiestas, en plan, puedes alquilar y casarte aquí o el cumple, lo que quiera. Mira, de hecho hay gente arreglada. Estamos destrozados. Mira qué hamaquitas hay aquí. Me voy a sentar. ¿Está lleno de mosquitos? Gracias, entonces no. Hay aquí unas hamaquitas, pero dice que está lleno todo de mosquitos. Así que sí, estamos muertos de sueño. O sea, yo he dicho antes que me desperté súper pronto, ¿no? Esta mañana, como a las 8:30 y nos acostamos a las 5. He dormido súper poco, tengo muchísimo sueño. Y ayer, antes de salir, Pau y María, qué mosquiterío, se echaron siesta y yo me tumbé, pero no me dormí. Así que estoy agotada, agotadísima. Mirad qué vistas más chulas. Y como todos los camareros vienen a cantar el cumpleaños, todo esto que sepáis que luego se paga con propina. Pero sí, miradla cómo baila con su tarta. Y ahora se van todos. Por cierto, este es el restaurante Forrest Gump, el de las gambas. Mirad el ambientazo que hay. Mirad, María, cómo va.
tienen la música ya toda pastilla y hay un baile estos de graduación, el prom, que llaman aquí, por eso había gente arreglada. Y no sabemos si se van en alguno de los barcos o si tienen aquí baile o no sé qué. Pero mira, aquí hay más gente, voy a intentar grabarla. Oreo y no sabemos qué sabor. Aquí está, porque hoy justo no hay muchísimas raras. Pero es que esta me parece ya que ya hemos probado el chichaco. Ya hemos probado el chichaco hoy. Pues tenemos limón, tenemos coco, sal y caramelo, crema de cacahuete. Yo escogería entre menta o sal y caramelo, que son como las que no... Sal y caramelo. Sí. Estamos entre estas dos. Y son las finas, que no son igual de gordas que las normales. Yo voto por caramelo. Por caramelo. Caramelo forever. Esta sale en las películas. Es que esta sale en Casa Fantasma, ¿no? ¿Sí? Alguien come esta mierda. ¿Qué es esa? En las películas, me da igual. No, es la misma, coge esa y la haces al carro. ¡Fluf! Esto viene en tamaño pequeño. Perfecto. Estos son chuches. El Red Bull es ahí. Esto es lo que yo me hago con los smoothies, pues versión Red Bull. Mira, Snickers de peanut butter. Ahora estoy viendo aquí María Seven raros de cereza. Yo quiero probar uno. Mira, aquí tenemos Coca-Cola de melocotón y de raspberry. ¿Cuál queréis? Voto por raspberry. Vale. María se decide a coger la botella de Seven a... Cherry. ¿Os acordáis que os dije lo de los sabores de las Fantas? Pues mirad, mezcla de fresa, piña, la de naranja, que mirad qué color más fuerte tiene, uva. Bueno, y ahora entramos en el pasillo de los chocolates, que aquí es donde sí que vamos a coger. Mira, Mary, los M&M's rellenos de pretzel están buenísimos, a ver si están. No sé, está increíble, estos son mis favoritos. Para quien no sepa lo que es un pretzel, eso es un pretzel. Y estos son los M&M's rellenos de pretzel. Lo tenemos... rellenos de caramelo, rellenos de almendra, no sé, crispy, crema de cacahuete, normales, de chocolate, en bolsas gigantes. Hay Doritos salsa ranch, picante, salsa verde, deben ser súper picantes, chili dulce picante. ¿Qué le gusta tanto el picante? Jalapeño, les encanta y yo lo odio. Mira las Lay's de sabor pepinillo. Ese es el pepinillo que le ponen encima a los perritos de Chicago. ¿Qué es ese? Vamos a probarlo. Hay una cosa muy típica, pero es que a mí me da asco hasta tocar el paquete, que es como la carne, te la venden así y la gente va mordiéndola por la calle, no sé. En plan snack. Y que es lo que deberíamos de probar. Y que es lo que deberíamos probar, pero yo estoy diciendo a María, si quiere que lo compre, pero yo es que no quiero tocar ni la bolsa. No. Me da mucho asco. Yo eso no. Y por detrás María, no. Nos estamos planteando coger hamburguesa. Por cierto, el White Castle es un restaurante de comida rápida. Nosotros nunca hemos ido, pero bueno, que vende las hamburguesas congeladas ya hechas para que te las hagas en tu casa calentica. Sí, aquello es como lo que hacen de desayuno. ¿Queréis cogerlo? No. Mira la salchicha que yo decía. Esta es lo que, esto es lo que María se pensaba que era el perrito de Chicago, pero no. ¿Quieres probarlo? Ni de coña. ¿Seguro? Segurísimo. No está malo, ¿eh? De aquí más Oreo. Esta es una versión primavera, pero dicen que es el mismo sabor, o sea que solo será colorante. ¿Estás? ¡Cherry cola! Tía María, estas están hechas para ti. Y estas de palomitas, que son ni dulces ni saladas. El Ket Con, que es ni dulce ni salado. ¿Por qué no cogéis la estantería entera y la metéis en el carro? ¿Os importa? A la saca. Ahí es. ¿Se puede llevar la de estas? Yes. Yo la de esta. Hemos llegado a casa, son las 10 de la noche, las 10 y 4 minutos de la noche y no sabéis, o sea, muerta de sueño. Esto que tengo los ojos y no tenemos hambre, pero tenemos hambre, no es una cosa rara. Todo lo que hemos comprado íbamos a hacer el probando comida americana ahora, pero no estamos cansados, no sabemos si unos queremos comer, otros no queremos comer la guarrada. Entonces hemos quedado en que mañana a las 9 de la mañana estamos grabando este video. O sea, continuamos grabando este vídeo y ya lo voy a unir con mañana, porque realmente esta tarde hemos estado toda la tarde durmiendo. Por la mañana nos levantamos tarde, recogimos la ducha, tampoco grabé. Así que va a ser como los dos últimos días de mañana. Íbamos a pedir sushi, pero el sitio al que íbamos a pedir cierra o no sé qué, porque ya es tarde. Así que vamos a ir a otro que mola un montón, que nunca hemos ido... Bueno, nosotros hemos ido una vez con Álvaro, Belén y Daniela, pero nunca hemos ido con el blog. O sea, nunca hemos ido grabando. Entonces, pues nada, lo enseñamos. Nos recuerda un montón a los de España, estos que van rotando como luces los platos.
Pero aquí no es buffet. Aquí pagas, dependiendo del color que lleve el plato, pagas más o pagas menos. Así que nada, nos vemos comiendo. O sea, para las que decís que en mi blog siempre hay comida, este va a ser un blog de comida. O está siendo un blog de comida. Aquí tanto puedes coger de la tienda esta o puedes pedir tus pedidos especiales. Y los pedidos especiales te los traen en un cochecito, en plan, montan aquí el cochecito y te llega y se para justo aquí en la mesa. Buenos días de nuevo. Anoche volvimos del sushi, como entenderéis, nos tumbamos en el sofá, empezamos a ver una película y nos fuimos a dormir porque se hizo como las 12:30 por ahí. Y nada, ahora esta mañana ya había dado los buenos días porque estábamos grabando un vídeo de... ¿cómo es? Un tag de estos de probando comida americana, productos americanos. Lo iba a meter en este blog, pero luego he pensado que se iba a quedar muy rápido, entonces se va a dividir en dos. Y nada, si queréis ver los productos americanos, ya os lo enseño en la maleta de María. Se los va a llevar a España porque a nosotros no nos hace falta comer eso y así ella, pues los de su trabajo, sus amigas, sus hermanas, todos pueden probar un poco del Chicago. Y nada, estábamos diciendo que es súper triste este día, o sea, el día de despedida, porque típico que no sabes dónde ir porque... Bueno, íbamos a ir a hacer un brunch, pero después de todo lo que hemos comido, no sé si ese vídeo habrá salido ya o irá a salir, pero estás atento y no lo perdáis porque va a ser muy guay. Con todo lo que hemos comido no vamos a hacer brunch. Es típico que dices, ¿dónde vas? Y luego tienes que volver a por las maletas. No sé, es un poco como raro, no nos gustan las despedidas. Estamos como triste. Bueno, yo ayer estuve como muchísimo más triste que hoy. Hoy creo que no soy muy consciente hasta que llegue el momento que siempre me pasa, que luego cuando estoy en el aeropuerto es como... me da el súper bajón. Sí, seguramente llore. Pero bueno, estoy muy contenta que la Mary me ha hecho mucha compañía esta semana. Agradecimiento a toda esa gente que dice que nos va a venir a visitar y nos visita. ¡Guiño, guiño! María, yo me decía y lo cumplí. Claro que sí, María. Es que de verdad se agradece un montón, ¿eh? O sea, es que como, yo que sé, una bocanada de aire fresco. Español. En plan así, poesía. Así que seguramente nos veamos yendo al aeropuerto y nos veamos ya despidiendo a María. Y a María de mi casa. Qué pena, coño. La verdad que me da muchísima pena, ¿eh? Normal, Mary. A mí también me da mucha pena que te vaya. Somos unos gordos y no tenemos vergüenza. O sea, estos dos estaban en casa. ¡Buah! Estoy malísima de la tripa, estoy malísimo, tengo que ir al baño. De todas las chuches de esta mañana, vale, pues no hemos bajado antes de donde nos teníamos que bajar para venir a comer al Wendy's para que María pruebe el Wendy's. Sí, mira cómo huele. Ya por probarlo. Este fue el primero que yo vine. Mira la máquina de las bebidas. Todas las bebidas sin calorías, cafeína y de frutas. Me voy a poner hielo. Coca-Cola Light. ¿Ves que hay Coca-Cola Light de cereza, de naranja, de mora, de lima y jengibre? De jengibre y limón, de vainilla y de vainilla con cherry. Listo. Estoy muy llena. Pero me viene bien para dormir ahora en el avión. Ahí, ahí. Está acojonada por su yerla. Sí, la verdad es que me tiene la cabeza frita el yerla, de verdad. Tengo que trabajar y el miércoles es mi cumpleaños. Hemos cogido un Uber para llegar con más tiempo y vamos para hoy hablando del plan que vamos a hacer esta tarde, porque le he dicho, tenemos como tres galas o dos galas o algo así de supervivientes sin ver, y luego aparte pues tres tierras de nadie, los debates, todo. Plan que tenemos planazo esta tarde, aparte de las lavadoras y limpiar un poco. Y entonces hemos hecho recuento de las series que han salido en el tiempo que estaba María aquí, y no sé si hay algún fan de The Walking Dead. ¿Sabéis si solo hay un capítulo? Porque me ha dicho Pau que cree que solo hay un capítulo, en plan ya para cerrar la serie para siempre, y me he puesto hasta nerviosa. O sea, dicen que es un capítulo de una hora y media y definitivamente nos quedaríamos viendo eso esta tarde. Pero vamos, me daría mucha pena que se acabe, ¿no, Pau? Me muero, a mí me encanta The Walking Dead. A mí me encanta también, pero estamos esperando como la siguiente temporada para que se termine así. La penita.
Pero eso, ya os contaremos cuando lleguemos a casa el plan que tenemos. De momento yo esta mañana ya he aspirado, solo me falta fregar el suelo y el baño creo que lo fregaré mañana. Y va a ser descansar toda la tarde, o sea, estamos molidos. María, ¿en qué momento no hemos cansado tanto? Que no hemos parado, tía, hemos hecho una semana que no veas. Para allá, para acá, para arriba, para abajo. Yo me siento en plan palizón total. Ay, han sido muchas cosas, muchas cosas. Muy juntas, Pau se fue, Pau ha vuelto, María ha venido, ahora María se va. Me caí, que por cierto mi moratón ha desaparecido, pero tengo un bulto, ¿eh? El bulto no se me ha ido. Sí, es como si fuera un cartílago o algo así, en plan que está deformado. Y María le dije el otro día que lo tocara para ver si soy yo que estoy equivocada, pero le da asco, le da grima. ¿Cómo lo tocas tú, Pau? A mí me da grimilla, sí. Me da grima hasta a mí, porque es como en plan, no sé, ternilla, como eso que te encuentras en el pollo. A ver, Raquel, tío. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por arriba. ¿Cartílago? Ternilla. Ternilla. ¿Alguien más lo llama ternilla? En el aeropuerto, me he quedado yo aquí cuidando la maleta y la mochila de María, la pequeña, mientras ella factura la grande, que no sabemos si lleva un poco de sobrepeso. Igual si la ven sin maleta pequeña, pues dice, bueno, venga, no lleva nada más, la dejamos pasar sin que pague. Pero vamos, yo creo que no lleva sobrepeso. Y veníamos con un sueño los tres, ¿eh? No hemos hablado en el Uber. Qué sueño, madre mía, estoy deseando llegar a casa. Y nosotros ahora sí que nos vamos en metro, que no compensa pagar el Uber. Creo que son $30 esta casa y creo que no compensa, o sea, no tenemos ni prisa por llegar ni nada. Así que nos iremos en metro, va a ser mortal. Porque es típico mediodía, que tienes sueño, que... Miradlo. ¿Tiene ganas de poner la lavadora? ¿Tiene hambre? ¿Cuántos años tiene? ¿Sigue vivo? Ya estamos en el metro, bueno, llevamos como 30 minutos en el metro de vuelta a casa y no sabéis el sueño que tenemos. No sé si se está oyendo mucho, así que creo que os voy a grabar en el autobús porque además la gente va un poco como muy callada y yo voy a intentar hablar alto para que me oigáis, me da un poco de fatiga. Pero eso, nada, ya hemos dejado a María, ha sido bastante triste y yo creo que me he quedado huérfana, en serio. Hemos cambiado de hace un rato del metro al autobús y mirad cómo va Pau. Pobrecillo. Ya casi estamos llegando a casa, quedan como 7 minutos, son las 4 y media. No hemos llegado tan tarde, pensaba que íbamos a llegar más tarde. Mirad, este es el estadio donde fue el otro día el partido. Aquí. Nos tenemos que bajar ahora a coger monedas para la lavadora, ¿vale? Vale. Vamos a parar en el súper a coger monedas para la lavadora. Algún día tenemos que venir al restaurante este, a la Angelina. No será ni esta semana ni seguramente este mes, porque necesitamos limpiarnos. Pero eso, que yo quiero comprar fruta congelada para hacerme smoothies por la mañana, Pau. Porque ya se ha acabado todo lo que teníamos, el coco, la piña, todo. ¿Te dan ganas de irte a la playa con él? Con el color pitufo, Me dan ganas de ir a la cama. ¿A la cama? Al súper otra vez. Estos están hartos de vernos. Yo no sé cuántas veces he venido esta semana ya. Dame la fruta que quieras. Venga. Acabamos de llegar a casa, Pau se ha ido a la ducha para poder poner la lavadora con las sábanas de María, que las tengo aquí, y las toallas, incluidas las nuestras, y nada, mientras tanto os voy a enseñar la compra. Aquí tenemos patatas, trozos de piña congelada para los batidos de por la mañana, espinacas para ensalada y batidos,
plátanos, 2 pepinos, voy a sacar solo uno, fresas, jengibre, espárragos para alguna noche y luego hemos comprado un montón de tomates para hacer gazpacho, manzana para el smoothie de espinaca y limón para mi agua de por la mañana, que tengo que retomar porque nos quedamos sin limón esta semana y dije, de perdida al río, o sea, lo estaba haciendo mal y lo seguí haciendo mal todo el tiempo. María, esto es lo que nos has dejado, una compra de todo verde y todo del campo. Apetece, lo estaba hablando antes con Pau, apetece después de haber comido estos días tanto fuera y tanto tal. Eso, voy a colocar la compra, voy a fregar el suelo porque menos mal se la aspiradora hasta mañana. Vamos a bajar a poner la lavadora y nos vamos a tirar en el sofá hasta mañana. Hoy, hoy. This is unbelievable. Se te ve todo negro porque está contra corriente, contra luz. Venga, ahora... Mírala ella en plan guapa. Mira qué look. Y ahora lavador, se pla el suelo. Pues por fin hemos terminado de recoger todo, la habitación, de limpiar el baño, limpiar aquí en el salón, todo. Por fin nos vamos a sentar. ¿Qué hora es? No sabes, ¿no? Por fin nos vamos a sentar, o sea, muertos, no, lo siguiente. Yo creo que incluso Pau ya se ha duchado, se ha puesto el pijama, yo me duché esta mañana, creo que me voy a poner el pijama también, porque ya no vamos a salir a ningún sitio. ¿Y vamos a ver The Walking Dead? ¿O vale, Superviviente? Está mojado ahí. Pues depende de la hora que sea, pero yo diría que The Walking Dead. No sé qué hora es, que como todavía es de día ya no sé guiarme con el sol. ¿Qué quieres ver? Venga. Yo tengo The Walking Dead. Yo llevo toda la semana... Justo la semana anterior estuve en España, que fue no parar, después llegué aquí, fue más no parar, y ahora realmente en un momento en el que paro, ahora. ¿No? Es que el pobre no tenía ni derecho a un jet lag. No se me ha permitido. No, porque llegó y era en plan trabajar, y luego estaba con nosotras, ¿sabes? Como no, conmigo. Mandé la solicitud a la jefatura y no, ¿no? De Raquel Atero y me dijo, no hay jet lag permitido, entonces... Pobrecito, salí a trabajar el lunes y nos fuimos a los CAPS. Tío, pero es que eso parece que fue ayer, ¿eh? Lo de los CAPS. Y hemos hecho tantas cosas, o sea, yo de pensarlo me muero del agotamiento. Así que nada, vamos a poner un té calentico y nos vamos a quedar en el sofá hasta nueva orden. Y cerramos el vlog más tarde, ¿vale? Pues soy la misma Raquel en el mismo sofá. No sabía yo que ese día cuando dije más tarde cierro el blog me refería a que iba a cerrarlo 2 semanas más tarde. No quería dejaros así en plan con ese despido más tarde y nos vemos la semana que viene sin decir ni pío. Así que aquí estoy grabando una despedida aunque sea eso, 2 semanas más tarde. Que espero que os haya gustado muchísimo este blog, aunque haya sido un poco agridulce el tema de primero mucha comida, todo muy bonito, todo muy rico, todo se nos calababa y luego de repente se va María. Ha sido duro sobre todo los 3-4 primeros días que realmente me sentí huérfana, pero bueno, muchas ganas de ir en agosto a España y volver a verla, a ella y a todo, vamos, o sea, de verdad, no sabéis qué ganas tengo. Encima como que ya está el buen tiempo y todo, como que siento que, no sé, que... No sé, estoy muy feliz. Qué tontería, o sea, siento que estoy muy cerca de ese momento y ya está. ¿Qué más? Pronto vais a tener en el canal, pronto no, no sé si será el siguiente a este vídeo, el probando comida americana con María y con Pau. Mi canal es de vlogs y va a seguir siendo de vlogs, pero bueno, este vídeo nos hacía ilusión hacerlo a mí y a María y fue como, bueno, pues lo hacemos. Si os gusta este tipo de vídeo, dejadme en los comentarios y así sé que os interesan y podemos hacer uno de vez en cuando, no quiero decir todas las semanas ni todos los meses, pero bueno, alguno de vez en cuando que os apetezca a vosotras o que me apetezca a mí, pues podemos hacerlo, ¿vale? Con esto y un bizcocho me despido y no me enrollo más, un beso enorme, gigante, os doy mil gracias a todos los que estáis suscritos al canal, a todos los que sois nuevos, a los que sois antiguos, a los que dais like, a los que dejáis comentarios, porque de verdad no sabéis la felicidad de subir vídeos y estar pendiente al móvil en plan comentarios, me encanta, y a los que no dejáis comentarios, animaos porque es muy guay y siempre contesto. Y a los que veis los vídeos y no estáis suscritos, por favor suscribiros, es súper importante para mí y encima para vosotros es la leche porque no tenéis que estar pendientes si lo pongo en Facebook, si lo pongo en Instagram, es la leche, os vais a YouTube y no os vais a perder nada de nada del canal. Que verdad que me despido, os mando un beso enorme, gigante y nos vemos en el siguiente. Adiós.